¿Viste esto? Pensando que no es suficiente. Creo que deberíamos robar algo un poquito más grande. ¿Cómo? Quizás un banco. ¿Un banco? Sí. Nah. ¿Qué es que están hablando de nosotros en la tele? En la tele. ¿La tele? Sí, con ese programa de los famosos panelistas. Nada, estamos para algo más. ¿Qué tal robar una mención? ¿Una mansión? ¿Eso no es algo muy loco? No. Además, siempre hay en la revista de chimentos, los nuevos ricos tienen siempre algo de valor exageradamente dentro de sus casas. Y si no estás satisfecho, podemos ir esta noche. ¿Esta noche? ¿Pensando lo mismo que yo, Karine? Observa este lugar. Estas cosas de mucho valor. Algún día, esto podría ser nuestro. Y podríamos compartir todas estas riquezas juntos. Sí, podría ser. Pero si hacemos lo que yo tengo planeado, robar una sola cosa, un solo objeto de valor, un solo golpe, que está escondido incluso de los mayordomos de esta casa, vamos a ser extremadamente ricos y famosos. Y si querés, después de ese robo y de hacernos extremadamente famosos por lo que hicimos, le podemos comprar la mansión a este viejo. Vivir juntos. No es Marín. No. Si quieres en mí, vamos a tener todo y más. Yo también. Mira todo esto. Sí. Pero no creo que sea lo más valioso que hay en esta casa. ¿Podríamos llevarnos todo esto y ya irnos? Podríamos, pero no sería el punto de este robo. No. O sea, todo rico tiene un objeto de valor importante en su casa. Pero no es esto, porque estaría tan a simple vista. ¿Pero eso qué importa? Son cosas de valor, cosas que si no hubiese ningún problema, yo las tomaría. Aunque esto también es lindo, te quedaría bastante... ¿Tú dices? Sí. Perfecto. No creo que lo vayas a extrañar. No sé si sea suficiente, pero de momento. De momento puede ser. ¿Sí? Found a flash. ¿Tienes razón? Con este caso que de verdad tiene una de a muchos las con la boca joyas más valiosas de Europa.
sugiere un atraco de película, técnicamente complejo, de planeamiento y ejecución profesional. Y le está pidiendo la ayuda al público en general para poder identificarlos. $300,000 de mercancía. Y los sospechosos pudieron huir con éxito. Son dos coronas de oro, una cruz y un orbe del siglo XVII que pertenecieron al rey Carlos IX y a su esposa Cristina. Nada puede hacer, asegura el ex detective de la corporación policial. ¿Por qué me dejaste sola entonces, aquel día? Yo había pensado que no quería volver a verte más. No, no fue así, yo...